Ahí, hombre. Pasó, André. La. Aburrido, ya me voy a dormir. ¿Qué le queda? Yo te tardo, po. Mal, André. Queda mata de hombre. Get back.
Debe haber 5 criaturas más aterradoras que Sixpin. Viste cómo me echa todo eso ahí, ¿no? ¿Estás escuchando? Una pareja de novios se encuentra descansando en su lindo departamento. El chico decidirá darse una ducha, mientras ella se queda retocando el rostro, cuando sorpresivamente alguien más sale desde el otro lado del espejo e intercambia su lugar con la chica, mandándola a una dimensión completamente distinta. Inquieto por el mundo, decidirá dar un vistazo. El chico se acerca cautelosamente a la criatura pensando que es su novia, pues esta se esconde bajo una manta. Al otro lado, en la segunda dimensión, su novia trata de advertir la presencia de aquella extraña mujer, pero es demasiado tarde. El chico causa un final nada grato a su existencia. Su asustada novia estaba por encontrarse con él en el otro mundo, pues no era la única. Uy. Ya voy, mamá, ahora termino esto. Maya, vamos a ver el resto. Mamá. Sus ojos estaban completamente fuera de su rostro. Su piel tenía un tono grisáceo. Su nariz no tenía forma alguna.
aliados que parecía que de un solo mordisco podía destruir cualquier cosa. Sin embargo, los servicios de protección de Morgul solo se llevaban a cabo tras realizar un ritual especial donde manifestabas que su cuidado significaba darle vida a cambio. La madre de la niña entra a la habitación sin saber que Morgul ya había sido invocado y solo le queda observar cómo su propia hija ordena a Morgul acabar con ella. Los intentos de resistencia de la madre son completamente inútiles. Morgul comenzó a tratar el cuerpo de la mujer por su boca. Se apoderó completamente de su cuerpo y comenzó a destruirlo. Nadie más volvería a molestar a aquella niña. Morgul había tomado el control de su lugar. Número 5. Abrupta en unos baños públicos buscando un lugar donde esconderse. En la puerta del mismo, arroz, está para ti nada y carne. Podemos notar que la misma. Y ponemos, espérate. Venga, porque la comida está caliente. Espérate, mamadita. No, que la comida está caliente. Cuando quiere esconderse, Andrés. Yo estoy jugando, Andrés está muerto. No quieren dejar ir algunas. No, es que solo quedo yo en la partida. Varias heridas prolongadas parecidas a llagas alrededor del rostro. Sus ojos, apenas podemos visualizar, tan solo son dos líneas que se pueden observar. Su sonrisa, formada por enormes colmillos y unas enormes garras. Está viendo la partida todavía. Es atacada por Lucy. No. En serio. Sus manos y piernas. Estoy viendo YouTube. Andrés, llevo 3 de heals, Andrés, solo faltan 4. Antes de terminar, quiero dar las gracias a Crypt TV por permitirme usar parte de su material. Todos son solo los que quedan. Este video. ¿Ah? Todos los últimos 4 que quedan son solos. Nos quedan 2 horas. Ah, estoy viendo. ¡Qué noob! Está blanco. Y que te mate, muy. ¡Uah! ¡La pija! Dice aquí en primera partida, no está mal. Qué carrillada. Voy a comer ahorita, hombre.